Okay, so I'm making the traditional food of the Czech Republic, which is called bramboráky, but because it doesn't have a name in English, so we call it like a potato pancake. The dough, I prepared my dough in advance, because then it's easy to just fry it. So the dough is containing of lots of potatoes, which you have to grate it. Then a bit of milk, some flour, egg, garlic, salt, pepper. The special ingredient is my rum. And I guess that's it. And you just make a dough, something like a sphere, which is not too thick and it's not too liquid. So then we just fry it on the pan, like for a few minutes from each side. It's supposed to, you can make the bigger bramboráky or you can make it smaller. It depends, like as you wish. Also, you can add cheese or some meat on it if you like as well. That's in advance. So I'm about to leave the house. And it's a perfect moment for me to get some more pancakes. Or we are not supposed to call them pancakes. So some of them are ready already. Yes. Anna is making a very delicious potato pancakes. And they are not sweet what people expect. They're sour, so salty. And I just want to have well, you can have these like with already, but it's like oh my god. Is it ready? Oh god, yeah. It's so good. See? Yes, you have to try it. Okay. See? Okay, contigo. Contigo. So in Czech, everybody eating this? Yes, everybody loves it. Oh, nice. It's a family comida. In Czech. National comida. Oh, amazing. Easy but not quick. Bueno. Como yo alego mucho, vamos a lavar mientras cocina. Waiting.
And you, so after this we can add the meat inside and sí. envelop with the next, like tempura. Sí, oh, tempura, sí. Si quieres más huevos, puedo. O sea, ¿qué puedes hacer para así en espumón? Pérez. ¿Qué espumón? Es el que saquen como... mucha espuma para envolver. Foam. ¿Cómo? Foam. Foam. Ajá. Ah, necesitas hacer foam. Exacto. Es mejor con solo... con solo la... y, la... no, y the white. Con la clara, dices tú. Uh-huh. Sí. Es que no te dije, solo te dije los huevos, pero no sé si sí. Siento que fue culpa mía. No sé si puedo hacer solo white thing. Si puedes, uno. Ajá. Uh-huh. Mira. Bien. Hoy es un culinary evening. Sí. Así está, perfecta. No me acordé que es lo que faltaba. ¿Qué? Entonces, no es uno más. Hay uno que es bien grande. ¿Cuántos por? Uno. ¿Qué onda? Muy bien, con hambre. Este. Se lo va a regresar. Le faltó sustancia. Decirle al chef. ¿Qué onda el chef? Still a little bit undercooked. ¿Cuéntanos? Sí. Nori, servite. Acá de grabar a osadas, come. ¡Vito, qué ves! ¡Vito, qué más! Puro taco. Mira, sirven de taco. Tacos. Con chapín. ¿Yana? Mhm. Lo que nosotros le llamamos taco. Buena combinación, porque es que hacemos también con mincemeat y todo eso. ¿También? ¿Preferido? Sí. Grated papas. Mmm. Flour, egg, ram, garlic. Mmm. ¿Por qué la hace flexible esa harina? La harina. Pues se te fue la bolsa entera. ¿De harina? No mucho. No. No, cuando yo puse ahí. Ajá. El verbo que da acción a una buena conversación. Cuando tú me nombras, siente ganas hoy. La nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me cargas hoy. Que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la...